Nuevo video. Y. Ya. Yeah. Entonces, fíjense, este es el template del, del TP. El template que les mostrado la, la otra vez. Ya. El para hacer parpadear eh, la LED. Entonces, tenemos acá la LED. Pa, 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 Acá tenemos el top. Fíjense. Esto de acá es donde yo escribo mi receta. ¿Ya? Este nombre yo le doy lo que le me dé la gana. Ojo, esto puede ser lo que sea y eso sí tiene que replicar acá. Estoy creando un objeto de este tipo con este nombre. ¿Qué es este tipo? ¿Cómo sé qué cosa voy a llenar acá adentro? ¿Cómo sé qué cosas que tengo que colocar mod? ¿Cómo sé que tengo que colocar pull? Con, esa, con mayúsculas, minúsculas. ¿Cómo sé que lo, cuando quiero un output tiene que ser escrito de esta manera? ¿Por qué no simplemente output? ¿Por qué GPIO mode output? ¿Ya? Presten atención. Nos vamos ¿Dónde está definido esta estructura. Clic derecho. Go to definition. ¿Ya? Me manda, fíjense, esto también anótenlo. Esto creo que no está de más. Anótenlo en un papel o en un lugar importante. ¿Ya? Me mando a dónde al stm32l4 hal gpio hal gpio.h ese hal gpio también lo encuentro acá fíjense me voy al árbol me voy a la parte de drivers me voy a la parte de drivers y acá va a aparecer el hal gpio c abro el hal esto las dependencias este más son las dependencias abro las dependencias de quién depende el gpo.c y sí o sí también va a depender del halgpo.h sea, acá apretan, papá, y llegan ahí entonces anoten el halgpo.h está mucha información importante para este tp ¿ya? y cómo se llega como explicado ahora fíjense qué había sido esta cosa había sido una estructura ¿ya? el trabajo de investigación de alguno de ustedes va a ser programación C. Nos va a explicar bien lo que es una estructura para recordarnos. Y esta estructura tiene lo que es estas categorías. PIN. ¿Qué es PIN? ¿Qué es lo que va a haber en PIN? Especificar cuál PIN me interesa. Trabajar. ¿Qué va a especificar MODE? El modo en el que vamos a trabajar. PULL. Si va a haber PULL UPS o PULL DOWN resistores. Speed a la velocidad que queremos que esté reactivo el GPO y alternate esto es muy importante si es que estamos conectándonos a alguna función alternate es decir a un UART es decir a un analog si, si es es decir a lo que sea que no sea GPIO, ¿ok? Entonces el modo en que yo escribo pin mode pull está acá tengo que escribir exactamente esto, ya por eso eh, ¿Dónde estaba acá? no? Por eso está escrito. Mentira, este es otro. Por eso está escrito de esta manera. Punto mod, punto pull, punto, speed, punto pin. Volviendo acá. ¿Qué cosa coloco en PIN? Indagando. Fíjense, acá, ¡paf! Llegué. Filo 81. GPO Pins. Ok. ¿Qué puedo colocar? Tengo que colocar estos, esta manera de escribir, ¿ya? Para los 15 pins que me interesa. ¿Ok? Tengo que colocar de esta manera para los 15 pins que me interesa. Entonces no puedo colocar solamente pin 0. Tengo que colocar GPIO barra pin tag 0. ¿Ya? Luego, ¿qué coloco en mode? Sigo indagando. Indago, indago, indago. Papapif. GPU Mod, GPU mode. Entonces acá me explica, ¿ok? Un poco. Y acá ya en detalle. Si yo quiero que sea input, floating mode, paf, input. Uh, doctor, déjame ver, déjame ver. <coughs> sí, fíjate, Ramón. Acá estoy confirmando lo que estamos diciendo. En el Charly Plex, para todos, ¿no? En el Charlie Plexing, si, si han investigado, si han respondido a esa pregunta, necesitan tres modos en los pines. Eh, output que sea 0 voltios. Output que sea 3,3 voltios. Ok, eso no hay ningún problema. Y un modo que sea flotante o alta impedancia. Para simular esa alta impedancia flotante, una manera es. Configurarlo en modo input. ¿Ok? Ahora ya está claro, ¿verdad, eh, Ramón? Sí. Ya. Yeah. Entonces, si quiero modo input, tengo que escribir de esta manera. Si quiero modo output, push pull, tengo que escribir de esta manera. Si quiero modo output open drain, tengo que escribir de esta manera. Si quiero alternate function, pull, push pull open drain de esta manera. Esto vamos a utilizar. Ok. En las siguientes semanas. Si quiero modo análogo que tenemos que utilizar de esta, tengo que escribir esto. Si quiero modo interrupción que vamos a utilizar, va a ser esto o esto. Vamos a ver. Entonces ahí ven el detalle. Ok. Ahorita lo que ¿cuáles están utilizando estos tres. En sí, estos dos. Input o output. Push pull, ¿Ya? Y luego, fíjense, para la velocidad, había estado acá. Tac. Puedo escribir esto, esto o esto o esto. ¿Ya? ¿Esto había sido para qué? Para que reaccione a 5 MHz. Esto había sido para que reaccione a 25 MHz. Entonces, en función de la aplicación, seguramente para aplicaciones como las nuestras, con low es más que suficiente. ¿Ok? Pero dejémoslo, creo que lo he puesto en very high. Déjenlo, no importa. ¿Ya? Eh, y para push-pull, ¿qué es lo que hace? Hay estas opciones. No pull, pull up pull down. Si se recuerdan, no pull era poner 0, 0. Fíjense, 0, 0. Pull up, si no me equivoco, era colocar 0, 1. Un rato, era solo 1, si eran dos ¿no? Si eran dos eran dos bits. Era colocar 0, 1. Y 0, 1 es 1 en, eh, en hexadecimal. Y pull down era colocar 1, 0. Y 10 0 es Dos en hexadecimal. ¿Ya? Ok. Esa parte está clara. Para esta también que es muy importante. Fíjense. Paf, paf, paf. Inicializar. Tengo la función para inicializar todo lo que he puesto en mi receta. En el puerto B. Tengo la función toggle. ¿Qué es la función toggle? En el puerto B. En el pin que corresponde. Voy a hacer un toggle. En cualquiera de los dos, voy a go to definition. ¿Dónde me envió? Fíjense. Me envió al 32L4-HAL GPO, pero punto C, porque ahí está definida. ¿Ok? Fíjense. ¿Qué es lo que me dice esta función? Me dice que inicializa el GPO X, donde X puede ser A hasta H, es decir, el A, el B, el C, el GPO B, digamos, de la periférica. De acuerdo o respecto a lo que yo he configurado, ¿dónde? En GPO inicialización. Entonces, lo que yo haya configurado acá, lo que yo voy a colocar acá, que tiene que ser de qué tipo, GPO inicialización, se va, va a afectar lo que yo coloque acá. Y acá, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar GPO A, B, C o D. ¿De acuerdo? Y acá se ven varias cosas. Ya, yeah, que es denso, es programación no sencilla, ok. Que lo que está haciendo todo esto es lo que les he explicado en esas tres o cuatro líneas. Pero acá lo está haciendo de manera robusta, como función. No solamente para el B, no solamente para el pin 2. Acá está haciendo en función de lo que yo coloque acá. Pero la idea es hacer lo que les he mostrado. Ven ahí, ven por, por ahí, hay flechitas, etcétera, etcétera. Fíjense, le estas flechitas para hacer recorridos. Acá hay unos clears, acá hay unos sets. Ya, es, es denso, no, no, no vamos a profundizar acá. Ahora, fíjense, si sigo en este, en este hall. Tac, tac, tac. Voy a encontrar las otras funciones, pero con cierta dificultad de desinicialización. Sigo buscando acá, read, read. ¿Qué hace la función read? Lo que va a hacer es leer lo que yo haya configurado como un input. Lo que ustedes están haciendo en el TP2, que es leer lo que hay en el botón. Ok. En función de lo que ustedes coloquen acá el puerto. Si acá coloquen GPO B, van a leer. Si acá colocan PIN 3, digamos, van a leer lo que está en el puerto A, PIN 3. GPO Red Pin. Leen. Acá tienen que colocar GPO A, B, C, D, ya. Solamente eso, nada, este es el tipo, digamos, pero cuando ustedes llaman la función, colocan simplemente GPO A, GPO B, GPO C. Y acá colocan el, un GPO pin. Es decir, acá dice, this parameter can be any combination of GPO pin, tag, y x de 0 a 15. ¿Ok? Entonces, muy parecido a lo que habíamos hecho nosotros con el toggle dónde está eh, acá fíjense cuando hacen con el toggle lo mismo solo que ahora es de toggle read ya ahora en este hal van a encontrar con cierta dificultad porque está toda la función definida ya dónde pueden ver un resumen de las funciones en el hal acá en el perdón en el punto h Recuerdo, fíjense dónde está el hal_gpio.c, está en drivers. Paf, aprieto acá para ir ahí. Si quiero ver el punto h, donde están informaciones que les he mostrado antes, aprieto acá, busco gpio.h, hal_gpio.h, aprieto ahí y me manda a todo esto que les había mostrado antes, ¿de aquí okay, okay. Y fíjense, recorro, 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 todo lo que es relacionado al hal_gpio. Acá vemos las funciones, pero solamente los nombres. Entonces hay una pregunta en el TP2. Mencionar las funciones exactas, creo que para inicializar, para, para leer, para escribir y para toggle. Y acá está. La función exacta es esta de acá, para hacer lectura. La función exacta es esta de acá, para, hacer, eh, para escribir. La función exacta es esta de acá para hacer toggle. Eh, esto de acá profundizaremos para el describir. escribir. Fíjense. Si yo quisiera escribir, voy a copiar todo esto. Control C. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Acá, fíjense, acá hay algo que dice GPIO Pin State. Fíjense, busco pin state, pin state, pin state. Por acá está. GPO pin state. ¿Qué me dice esto? ¿O qué se puede entender? Que si yo coloco GPO pin reset, puedo colocar estos dos: o reset o set. ¿Y qué significa? ¿Qué nos dice la intuición? Que cuando coma un set, esto equivale a decir que quiero colocar un 1. Cuando quiera colocar a un cero, coloco esto. Estos son los nombres equivalentes. Pero puedo escribir directamente cero o uno. Ok, pero fíjense, puedo escribir estos de acá. Entonces, digamos que quiero utilizar write. Donde estábamos, acá. Eh, en vez de hacer un toggle, lo que yo quiero es... ¿qué he hecho, Control B. Quiero hacer un write. ¿Qué es lo que tendría que hacer? En esta parte... Tiene que ir el puerto que me interesa, el GPIO B. En esta parte tiene que ir el pin que me interesa. ¿Cómo escribo los pins? ¿Cómo está escrito en la o determinado en la librería? De esta manera. Si escribo algo diferente, ven que me sale error. Acá más el error porque escrito mal, ¿ok? Y acá quiero encender o apagar. Si quiero encender Puedo poner directamente un 1, ok, está bien. Si quiero apagar, puedo colocar directamente un 0. Está bien. Ya, si quiero escribir un 0, un 1. Pero si no, puedo colocar lo que me de decía la. Eh, ¿Cómo se llama? Lo que me decía eh, un ratito, estoy buscando algo. El eh, la documentación. ¿Dónde estábamos acá? GPO Pin Reset o Pin set. GPO Pin Reset. GPO. Si quiero ponerlo en uno, set. Si quiero ponerlo en cero, reset. O cero uno directamente. ¿Ok? Con esto yo creo que están sumamente listos. Tienen todo para hacer sin mucha dificultad el TP2. Ahora, hay una parte de lógica que es aparte, ¿no? La parte de lógica es ya cranear, analizar eh, cómo hacer el semáforo, cómo hacer el chaliplexing, eso es aparte. Pero la manera de implementar, cómo hago para escribir un 0, cómo respiro un 1, cómo hago para que sea input, cómo hago que sea para output, ya saben, acá ponen input. Acá ponen pull up eh, para output y para input que vamos a colocar eh, un ratito para input si van a utilizar el pull up del microcontrolador pueden acá pull up si van a utilizar un pull up externo una resistencia externa qué es lo que hay que colocar si acá ponemos go to definition tal vez nos manda sí qué hay que colocar no pull si no queremos si no vamos con, si vamos a nosotros colocar nuestra resistencia externa por lo colocamos acá no pull porque si activamos la interna y aparte ponemos la externa eh, vamos a falsear cosas. ¿Ya? Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Yeah. Anuncios. Eh, anuncios acá creo que ya. Ya está. Dejaré.